propósito, amigos, en la Asamblea está a la espera del envío del proyecto de ley de protección de datos anunciado por el presidente Lenín Moreno tras la filtración de datos de ecuatorianos. Por otra parte, el legislativo no dio paso a la propuesta de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana vía reforma parcial a la Constitución. Informa Cristian Hidalgo. Adelante, buenas tardes, Cristian, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, acá en la Asamblea Nacional los parlamentarios están a la espera de que llegue este proyecto de ley de protección de datos que el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, anunció ayer enviará acá al Ejecutivo. Sin embargo, esta mañana el asambleísta de Creo, Homero Castañer, presentó un pedido de cambio del orden del día para que a través de la Comisión de Relaciones Internacionales empiece un proceso de investigación de cómo se habría concretado la filtración de estos datos. Que en el plazo máximo de 15 días comparezcan las autoridades. Cambiamos de tema y les contamos que el asambleísta de Suma, Héctor Muñoz, presentó esta mañana también un pedido para que la Asamblea Nacional se sume no solo a lo que podría ser la limitación de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, sino también que empiece un proceso con el cual ellos también apunten a lo que sería la eliminación de este organismo. Escuchemos qué es lo que dijo en el pleno. A través de una resolución de mayoría se evita la recolección de firmas, se ahorra tiempo y se ahorra recursos. Bien, ese pedido no tuvo acogida de los parlamentarios, por lo tanto, esa moción no fue aprobada. Y para finalizar, contarles que para las 17:30 de hoy está previsto también que la Asamblea Nacional someta a votación las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué puntos incorpora este documento? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Artículo 69.1, comiso sin condena. Las y los juzgadores podrán ordenar el comiso de bienes dentro de los procesos por lavado de activos, delincuencia organizada, trata de personas y tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo y terrorismo. Artículo 172. Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad, para obligarlas a exhibir su cuerpo con fines de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Productos de uso o consumo humano caducados, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Además, hay expectativa también por lo que sucederá entonces a las 17:30 de hoy con la votación de las reformas al COIP. Algunos grupos a favor y en contra, por ejemplo, de la despenalización del aborto, han anunciado que efectuarán plantones en los exteriores del Parlamento. Obviamente, en nuestras próximas emisiones ampliaremos todos estos detalles. Que tengan un excelente